In this lección vamos a revisar las conjugaciones de los mandatos afirmativos en la forma de tú. So, cuando decimos mandatos afirmativos, estamos dic diciendo affirmative commands. So this is saying um, how to tell someone to do something as opposed to not do something. So, for example, eat the sandwich as opposed to don't eat the sandwich, or. Um, Walk the dog as opposed to don't walk the dog. So that's what we mean by mandatos afirmativos. So hay dos categorías de mandatos afirmativos en la forma de tú. Tenemos los verbos regulares y los verbos irregulares. Primero vamos a revisar los verbos regulares. Para formar las conjugaciones de los mandatos afirmativos en la forma de tú, se quita la S. De la forma de tú del presente. O en otras palabras, se usa la forma de él, ella, usted del presente. So you can think of it either way. as using the dropping the s from the two form or just using the third person singular ele usted form del presente. So algunos ejemplos. Tenemos el verbo hablar. La conjugación, la conjugación simplemente es habla. Verbo comer, come. Escribir, escribe. Ahora vamos a revisar los verbos irregulares. Hay ocho verbos irregulares de mandatos afirmativos en la forma de tú. El verbo decir, to say or tell, es di. Hacer, to do or make, as. Ir, to go, es ve. Poner, to put or place, pon. Salir, to leave. Sal, ser, to be, se, con acento sobre la e, tener, to have, estén, y venir, to come, es ven. Y ahora vamos a, re a revisar algunos ejemplos. Que número uno, come tus verduras. su so, mandato, come, es la conjugación, tus verduras. Significa en inglés, eat. Your vegetables. Ejemplo número two: Habla en voz alta. La conjugación del verbo a hablar es mandato. So speak in voz alta, out loud or in a loud voice. Ejemplo número three: Pasa la sal. Pasa el verbo pasar, to pass. La sal, the salt. So la conjugación pasa, pass the salt. por fin una nota: cuando hay un pronombre de complemento o pronombre reflexivo con un mandato afirmativo en la forma de tú, se une a pronombre al final de la conjugación. so you attach the pronoun to the end of the conjugation with object pronouns or reflexive pronouns. ejemplos: uno: "dime la verdad." Di is la conjugación de decir, to uh, tell. And me is the um, indirect object pronoun, meaning me, la verdad. So significa, tell me the truth. So you need to attach the indirect object pronoun to the end of the conjugation. So this is one word. Dime la verdad. This would be the case only with affirmative commands. With negative commands, it would go in front, but affirmative commands, you attach to the end of the conjugation example number two lánzame la pelota so lanzar is, means to throw me the indirect object pronoun so lanzame la pelota throw me the ball so notice also that you're going to need an accent over the and lanza to maintain the appropriate pronunciation of the conjugation lanza you don't want this me to affect the pronunciation so it's going to need an accent over the normally stressed syllable in the conjugation ejemplo número tres, levántate temprano. So, levantarse, it's a reflexive verb, verbo reflexivo, to get up. So la conjugación, the command to affirmative, levántate temprano. So you're attaching the reflexive pronoun to the end of the conjugation. And again, you're going to need this accent to maintain the proper present, pronunciation of levanta. And eso es todo lo que necesitan saber sobre los. Uh, las conjugaciones de los mandatos afirmativos en la forma de tú.